Amigos, lo que sucedió en el Festival de Música de Travis Scott Astroworld es bastante lamentable y aquí les daré un resumen de lo que se sabe hasta el momento. Al evento asistieron 50.000 personas y la noche del viernes, el primer día del festival, más o menos a las 9:15 p.m., en medio de la actuación del rapero, la multitud comenzó a empujar hacia el escenario, quedando aplastados unos contra otros hasta el punto de no poder respirar y desmayarse. Entonces el pánico se desató y ocurrió una estampida en donde al menos 8 personas perdieron la vida y decenas más resultaron heridas. La policía de Houston abrió una investigación criminal en donde también hay denuncias de que se estaba inyectando algún tipo de droga a algunos asistentes. De hecho, un agente de seguridad recibió una inyección en el cuello mientras intentaba inmovilizar a una persona. Así es que la investigación incluye las divisiones de homicidios y narcóticos. 11 personas fueron llevadas al hospital con paros cardíacos, alrededor de 300 personas fueron tratadas por lesiones como cortes y golpes, y hubo varias sobredosis de opioides. De hecho, el personal médico que estaba en el concierto tuvo que administrar varias dosis de naloxona, un antídoto para este tipo de sobredosis, pero no dieron números exactos de la cantidad de personas a las que se les administró esta droga. Según el periódico Houston Chronicle, Travis Scott, quien es fundador del festival, detuvo su actuación varias veces al ver a los fans en peligro frente del escenario. Y han surgido videos en donde se puede ver que sí lo hace. We need somebody to help him. Somebody pass out right here. Somebody pass out right here. Pero hay otros usuarios de redes sociales que consideran que no hizo lo suficiente y reanudó la actuación a pesar de todo. Los organizadores del evento detuvieron el concierto cuando fue evidente que varias personas estaban heridas. Las víctimas mortales tenían entre 14 y 27 años. El más joven era John Hilbert, de 14 años, Brianna Rodríguez, de 16 años, Franco Patiño, de 21, y su mejor amigo Jacob Jurinek, de 20 años, que había ido al festival a festejar su cumpleaños, Axel Acosta, de 21 años, Rudy Peña y Madison Dubinsky, de 23 años, y Danish Bake, de 27 años. Y ninguna de estas personas tuvo que haber muerto en un festival de música de uno de sus artistas favoritos. Punto. Actualmente hay varias demandas. Una fue presentada por Cristian Paredes, un asistente de 23 años que sufrió lesiones corporales graves y busca $1,000,000 en daños y perjuicios. Acusa a Scott y a Drake, quien apareció como un artista sorpresa, de incitar disturbios y violencia. Y afirma que ni el lugar ni la compañía de entretenimiento Live Nation proporcionaron los servicios médicos y de seguridad adecuados. Scott, Live Nation y la promotora de conciertos Scoremore también aparecen en otra demanda por $1,000,000 en daños para Manuel Sousa, quien indica sufrió graves lesiones corporales cuando la multitud descontrolada en el concierto lo tiró al suelo y lo pisoteó. Y Ben Crump, un destacado abogado estadounidense, anunció el domingo que también representaba a otros asistentes al concierto. Ni Scott, ni Drake, ni Live Nation han comentado sobre las acciones legales en su contra, pero Live Nation ha dicho que está trabajando para brindar tanta información y asistencia como sea posible a las autoridades locales mientras investigan. Sin duda, lo sucedido es un duro golpe para el rapero en muchos sentidos. A la tristeza por el hecho de que varias personas hayan perdido la vida en uno de sus conciertos, Travis Scott se enfrenta ahora también a las críticas de multitud de usuarios en redes sociales que lo quieren cancelar por no detener el concierto a tiempo. Hay quienes también lo tachan de haber realizado un ritual satánico con sus fanáticos, y estas teorías de conspiración cada vez se vuelven más locas e interesantes, y hay otros más que ya no quieren tener nada que ver con él. Epic Games y Fortnite se han abstenido de hacer cualquier comentario sobre el caso, pero según algunos data miners, ya han maniobrado para evitar tanto como sea posible despertar la ira de la comunidad, eliminando de la tienda el baile Out West vinculado a la colaboración con Travis Scott, que como saben sigue siendo hasta el día de hoy una de las más masivas que se hayan implementado en un videojuego, porque alcanzó casi 30 millones de espectadores. La skin de Travis Scott es uno de los conjuntos más utilizados por los jugadores y su llegada a las tiendas fue solicitada constantemente por la comunidad. Pero ahora Epic Games decidió que mejor no deberían demostrar nada referente a Travis Scott. Travis se mencionó en un video y en un comunicado en Twitter en donde dijo: "Estoy absolutamente devastado por lo que sucedió anoche. Mis oraciones están con las familias de todos los afectados por lo sucedido". También agradeció a la policía y a los servicios de emergencia y dijo que estaba comprometido a trabajar junto con la comunidad de Houston para confortar y apoyar a las familias que lo necesiten. Pero esta no es la primera vez que Travis está envuelto en este tipo de escándalos. En 2018, Scott se declaró culpable de un cargo de desorden público después de ser acusado de alentar a la gente a
subir al escenario en un concierto en Arkansas. Y les contaré un poco más al respecto de estos dramas y del lado oscuro de la fama de Travis Scott en este video. Todo lo que pasó en Astroworld sigue siendo un tema muy delicado que se sigue desarrollando, pero desde aquí mandamos nuestro pésame a todas las familias de las personas que tristemente perdieron la vida en este festival. Y les deseamos una pronta recuperación a todos los que salieron heridos. Mi nombre es Ailed y los veré después de la intro. Conocemos el lado bonito de la fama. Después de todo, lo único que tenemos que hacer es ver la cuenta de Instagram de cualquier celebridad y ver lo que ellos quieren que veamos. Pero por cada publicación o pieza de relaciones públicas que muestran todos los aspectos positivos de ser una celebridad, hay más de una situación que se pasa por alto porque proyecta a la industria en una luz menos favorable. Estas historias, de las que a veces no se habla mucho, tratan sobre el lado oscuro de la fama y justamente de eso se trata esta serie. Para el episodio de hoy nos centraremos en la historia de posiblemente el rapero más grande del mundo. Por supuesto que estoy hablando de Travis Scott. I was in the zone of just like greatness. So I just kind of wanted to just create like the best music and give my city like a sound and I was just working towards, you know, that mission. En el lado brillante de la fama, Travis ha tenido una carrera que lo ha llevado por las nubes a la cima del juego musical. No solo tiene uno de los álbumes de rap más populares de los últimos tiempos con Astroworld, sino que singles como Psycho Mode han alcanzado la cima de las listas Billboard Hot 100. También reinventó la idea de las presentaciones en vivo con Astronomical, su colaboración entre Astroworld y Fortnite, que atrajo a 12 millones de espectadores. Y esa solo es la parte brillante de su vida profesional. En su día a día, Travis también se encuentra bien. Tiene una hija, Stormy, con una de las celebridades más grandes del mundo, Kylie Jenner, con quien tiene una buena relación, y aunque hace tiempo declararon que no están juntos, se rumora que en realidad sí lo están. Pero al final de cuentas, eso solo lo saben ellos dos. You thought I didn't like you. Pero el lado oscuro de la fama es una historia completamente diferente. Una llena de engaños, traiciones, peleas, plagios, de dejar amigos atrás e incluso de poner a sus fans en peligro. Así es que espero que me acompañen a ver el lado oscuro de la fama de Travis Scott. You tried to take my shoe? You wanna be a thief? El nombre real de Travis Scott es Jax Webster II y nació el 30 de abril de 1992 en Houston, Texas. Creció en un área suburbana y de clase media conocida como la ciudad de Missouri, que limitaba con el suroeste de Houston. Después de asistir a la Universidad de Texas en San Antonio durante aproximadamente 2 años, se retiró para seguir una carrera en la música. You're originally from Texas, where everything is bigger. How come all of your clothes are sort of slim fit? I don't know, I'm kind of more of a skinnier person than a lot of like Houston fat people. Una de las primeras cosas que hizo fue conectarse con otros músicos en un intento por abrirse camino en la industria. Uno de estos músicos era conocido como OG Chess, un ex compañero de escuela de Travis. Juntos formaron el grupo conocido como Travis y Jason o The Classmates y lanzaron su álbum Crossing USA en 2010. Pero en solo un par de años se alejaron el uno del otro y su amistad irremediablemente se rompió. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, originalmente se conocieron en la preparatoria. En ese momento se podría decir que Chess tenía más éxito que Travis y Travis buscaba ascender en la industria formando una conexión con un rapero que ya estaba paseando por la ciudad en un Mercedes-Benz. Como tenían gustos musicales similares, Chess entabló una relación con Travis y rápidamente se convirtieron en amigos. Después de que lanzaron Crossing USA, rápidamente se convirtieron en leyendas en Houston, pero la relación empezó a agrietarse después de que Travis hiciera un show junto a otro rapero emergente llamado Ashton Travis, en lugar de hacerlo con Chess. Después de eso, todo se volvió medio turbio porque Travis empezó a hacer cosas a espaldas de sus amigos. Tenía reuniones secretas en Los Ángeles sin su compañero de classmates a su lado. A pesar de eso, OG Chess todavía estaba buscando shows para los dos en Texas. Encontró la manera de colaborar con A$AP Ferg en Harlem to Texas y si se fijan bien en ese video, se puede ver a Travis en el fondo bailando al lado de otros raperos. As far as Travis Scott goes, man, hey, that dude's mad, you know what I'm saying, mad cool, that's the homie from back in the day, you know what I'm saying, I'm happy for his success, you know what I'm saying, but other than that, it's really just to the point where, man, this is me, you know what I'm saying, this is kind of like, me, my project is kind of just like what I've been going through. La misma noche que filmaron ese video, Travis grabó una canción con A$AP Ferg y OG Chess llamada Home. Una canción que se convirtió en un punto de fricción en su relación después de que Travis le vendiera la canción a Kanye y la hiciera pasar como solo suya.
A partir de ese momento, Travis y su amigo slash mentor se dejaron de hablar y terminaron su relación, y mientras la estrella de Travis seguía subiendo más y más alto, la de OG Chess no ha tenido la misma suerte. Pero esa no sería la última vez que Travis le daría la espalda a un amigo. Alrededor del tiempo en el que OG y Travis estaban lanzando Crossing USA, Travis envió el proyecto a un hombre llamado Shane Morris. Shane pensó que al álbum todavía le faltaban algunas cosas, pero que estaba en el camino correcto para volverse algo especial. Todo lo que necesitaba era una ingeniería adecuada. Los dos se mantuvieron en contacto después de eso, y Shane le sugirió a Travis que estudiara bandas de rock alternativo como The Cars para ver cómo estructuraban sus canciones y contaban sus historias. Hablarían mucho por teléfono y Shane le ofrecería a Travis toda la orientación que él pudiera darle. Cuando Travis envió a Shane That Bitch Crazy en agosto de 2011, Shane supo que Travis finalmente había encontrado su sonido. Inmediatamente publicó la pista en Ear Milk y llamó a muchos de sus contactos en la industria para que escucharan la pista. Al final de la semana se había puesto en contacto con más de 50 blogs y medios de comunicación y les estaba diciendo a todos los que lo quisieran escuchar que Travis Scott era la próxima nueva celebridad. Shane y Travis se vieron en Los Ángeles en enero de 2012 y Shane decidió presentar a Travis con tanta gente de la industria como pudo. Les estoy hablando de Nelson London, Ryan Ross, Juicy J, Keisha, y la lista sigue y sigue. Al principio las cosas salieron bien, todos querían ayudar a Travis y Travis estaba más que dispuesto a aceptar esa ayuda. Pero finalmente las cosas empezaron a cambiar. Un día Shane atrapó a Travis tratando de robar una sesión en la que Nelson London y Travis habían estado trabajando juntos. Shane le dijo a Travis que solo podía llevarse el beat a una reunión con T.I. si también se llevaba a Nelson, ya que él había creado la mayor parte de la producción. Travis se molestó con Shane y le gritó que necesitaba la canción para lucirse con T.I. y afirmó que él había hecho la mayor parte de la producción de la canción. Como Shane había visto todo el proceso, sabía que Travis estaba mintiendo y se negó a ceder. Después de eso, Shane comenzó a preguntarse qué le había pasado al humilde niño de Houston que había conocido en línea y empezó a tener más cuidado en su relación con Travis, especialmente después de lo que sucedió una noche que estaban de fiesta y se quedaron despiertos hasta tarde. Shane sufre de epilepsia y mientras bailaba con todos los demás, sufrió un ataque. Otras personas mostraron preocupación por Shane de inmediato y lo ayudaron a llegar al hospital, pero Travis se fue de ahí tan pronto como Shane cayó al suelo. ¿Por qué? Bueno, eso es algo que solo Travis sabe bien, pero lo que sí sabemos es que antes de eso los dos habían estado hablando acerca de que Shane manejara la carrera de Travis. Cuando vio que Shane se convulsionó, Travis le dijo que le preocupaba lo que la gente podría pensar si se convulsionaba mientras estaba en una reunión como su representante. Según los informes, Travis le preguntó a Shane, ¿cómo sé que no vas a estar temblando en el suelo y eso? Claramente, ese fue el final de su relación, tanto profesional como personal. Cuando le preguntaron a Shane qué sentía de que Travis Scott firmó un contrato con Good Music en 2012, él declaró, "Estoy feliz por él, de ningún modo. Puede que sea uno de los productores y raperos más talentosos de la industria, pero es un ladrón, un mentiroso y manipula lo que quiere de la gente hasta que ya no le sirve. Para Travis Scott no existe la lealtad." Sí, aparentemente el lado oscuro es bastante oscuro, pero volvamos a A$AP Mob por un segundo. Ferg no es el único miembro de ese colectivo con el que Travis ha tenido problemas, pero fue el punto de partida. Travis también ha tenido encontronazos con otros miembros como Taylor Grosso, a quien una vez echó de su coche bajo la lluvia mientras esperaba que sus amigos llegaran al club. Y luego estaba A$AP Rocky. Durante una entrevista con Complex en 2015, el exdirector creativo de A$AP Mob sugirió que Travis Scott era tan popular porque los miembros de A$AP Mob le habían allanado el camino. En particular, A$AP Rocky, de quien creen que robó su estilo. No mucho después de eso, Travis se enfureció cuando un fan lo llamó A$AP. A$AP Rocky no le dio mucha importancia a esta pelea porque creía que era algo insignificante y no creía que Travis hubiera robado y mejorado su estilo. If you're gonna do something and influence people, you can't be arrogant about it when somebody gets inspired. So if you gonna inspire people, when people get inspired, you know, you can't fault them for that. Right. Incluso si lo hubiera hecho, no le correspondía a A$AP decirlo, pero otras personas estaban dispuestas a hacerlo por él. Como Funkflex, que sugirió en Twitter que un montón de raperos diferentes habían robado el swag de A$AP Rocky y Travis Scott era el primero en la lista. Pero este tipo de cosas no son las únicas que han ensombrecido la carrera de Travis. Todos sabemos que una de las cosas que definen a Travis son sus shows en vivo, donde sus fanáticos son ragers y él es la flame que lo enciende todo. Pero a veces ese exceso de energía puede llevarse demasiado lejos. Solo pregúntenle a Kyle Green. En 2017, Travis se presentó en la Terminal 5 de la ciudad de Nueva York durante su gira Bird's Eye View. Kyle estaba en el concierto cuando fue empujado desde un balcón debido a la multitud que estaba enloquecida por Travis.
give me NT real quick. I see you, but are you gonna do it? Kyle le dijo al New York Post: "Me caí y golpeé el suelo. Antes de darme cuenta estaba rodeado de guardias de seguridad que me levantaron. Travis Scott estaba gritándole a sus guardias de seguridad para que me llevaran al escenario. No me entablillaron, ni me pusieron un collarín, ni nada. Simplemente me levantaron y me empujaron. Luego me dejaron frente al escenario". Travis le dio a Kyle uno de sus anillos de diamantes por ser tan intrépido antes de continuar con el concierto. Las lesiones de Kyle terminaron siendo devastadoras. Se fracturó las vértebras, la muñeca izquierda, el tobillo derecho y después de múltiples cirugías tendría que moverse en una silla de ruedas por el resto de su vida porque el lado izquierdo de su cuerpo ahora está paralizado. Kyle demandó a Travis poco tiempo después porque él había incitado al caos, como lo había hecho en eventos anteriores. Probablemente se estaba refiriendo a un concierto en Rogers, Arkansas, donde Travis alentó a la gente a subir al escenario sin importarle que derribaran todos los protocolos de seguridad para hacerlo. I don't know if you're scared, I don't know if you're nervous, I don't know what it is, but if you want to get in this pit, this is your last chance right now. Whoa, here they come. Ray, Tyler, get it, get it, get it. Coming, busy, lost, coming, coming, let's go. I see him, 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 I see him. Travis fue detenido después de eso por incitar a un motín, por conducta desordenada y por poner en peligro el bienestar de varios menores de edad después de que varias personas resultaran heridas. Nada de lo que les he hablado en este video tiene un aspecto particularmente bueno, especialmente para un hombre tan famoso y popular como Travis Scott. Sin embargo, de alguna manera Travis en su mayor parte ha evitado la propagación de sus controversias. Tal vez sea porque él mismo habla muy poco de ellas y casi nunca está dispuesto a hacerlas más grandes. En cierto modo, eso es inteligente, pero hace que nos preguntemos, ¿qué más podría estar escondiendo Travis Scott en el lado oscuro de su fama? Aunque sinceramente me parece que mucho de eso también tiene que ver con su talento. ¿Ustedes creen que haya más cosas turbias que no conozcamos de Travis Scott? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, creo que con eso podemos terminar el video del día de hoy. Espero que esta nueva serie les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor a este video. Por supuesto, también muchos likes. También díganme de quién más les gustaría que hiciera uno de estos videos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales porque por ahí estamos haciendo encuestas y cosas divertidas. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. ¡Bye!